Es un gusto estar con ustedes a esta hora para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNC Noticias Buga. Iniciamos con las noticias. Mucha atención. Abundante munición y otros elementos utilizados para la guerra fueron incautados por la policía en la salida norte de Buga. Los elementos, entre los que se encuentran proveedores para fusil, fueron abandonados. La policía realizó la incautación de material de guerra que fue abandonado en el norte de la ciudad por dos sujetos armados que se movilizaron en una motocicleta, que al notar la presencia de la policía se dieron a la huida. El hecho ocurrió en la carrera novena con calle 33, cerca al callejón del barrio Balboa. Dentro de un bolso de lona de color negro, eran transportadas una granada de fragmentación y M26, dos proveedores para fusil, un silenciador para fusil, 50 cartuchos calibres 5.56 milímetros, 106 cartuchos para fusil AK-47. Los elementos estaban avaluados en 250 mil pesos. La policía no logró dar captura a los sujetos que se movilizaban en la motocicleta de alto cilindraje de color oscuro y, según la información entregada por las autoridades, no tenía placas. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Guadalajara de Buga cuenta con una unidad de salud mental, la cual funciona en el Hospital Divino Niño, convirtiéndose esta entidad en la única del sector público del Valle del Cauca con un área especializada para el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. Un equipo compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generales, trabajadoras social y enfermeras integran la unidad de salud mental del Hospital Divino Niño, la cual fue aprobada hace una semana. Esa es una buena noticia que hay para la comunidad. El Hospital Divino Niño es la única institución pública en todo el departamento del Valle que tiene unidad de salud mental. Dos psiquiatras, hasta ahora son cuatro psicólogas, trabajadora social y el personal médico de urgencias y las enfermeras y auxiliares entrenadas para el manejo de psiquiatría de pacientes con problemas psiquiátricos. En la unidad de salud mental del Hospital Divino Niño se trabajará especialmente en capacitar a los familiares de los pacientes sobre los cuidados que se deben de tener en casa y cómo convertir al paciente en una persona productiva para la familia. Se va a entrenar a la familia para que ellos manejen el paciente en la casa y que se acabe esa creencia de que paciente psiquiátrico se va a ir deteriorando y no es un paciente productivo, no. El paciente psiquiátrico puede llegar a ser un paciente autosostenible y un paciente beneficioso. Eso es lo que se pretende. El personal que estará a cargo de esta unidad es capacitado. Recibimos la habilitación hace más o menos 10 días y ya iniciamos la capacitación de todo el personal en el manejo de las patologías psiquiátricas. Otro de los trabajos que se adelanta desde la unidad de salud mental es caracterizar a toda la población del municipio que sufra algún tipo de enfermedad mental. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Otra buena noticia en el área de salud es que el Hospital Divino Niño se convirtió en el polo de referencia para reportar el diagnóstico de pacientes oncológicos. La oncología es la ciencia encargada de detectar, combatir y controlar el cáncer. El que se logre detectar a tiempo la enfermedad en un paciente alarga la expectativa y mejora la calidad de vida de esa persona, pero al momento de consultar los pacientes se encuentran con numerosos problemas para poder acceder a una cita con el especialista. ¿Cuál es el problema? La barrera administrativa que presentan las EPS en la autorización, primero, de los exámenes, de las pruebas diagnósticas. Segundo, una vez se tiene el diagnóstico establecido, en el inicio del manejo por parte de especialistas. La Secretaría Departamental de Salud y el Ministerio definieron que Buga iba a ser un centro de referencia. Ahora el proceso, que duraba hasta 6 meses para que una persona pudiera ser valorada por un oncólogo y recibir tratamiento médico, demorará entre 5 a 10 días, gracias a un convenio entre el Hospital Divino Niño y el Hospital San Juan de Dios de Cali, en donde funciona el consultorio rosado. En 5 días se hace el diagnóstico y después en 10 días se inicia el manejo del paciente. Aspiramos a que con esto logremos salvar muchas vidas y poder extender un poquitico la calidad de vida de estos pacientes. La ventaja es que no se requiere de la autorización de la EPS para acceder a la cita con el especialista. El médico Héctor Fabio Arango indicó que muchos de los tipos de cáncer son prevenibles y, de ser detectados a tiempos, tienen altas posibilidades de controlar la enfermedad. Cuando uno mira las estadísticas de qué es lo que está matando a los colombianos, uno encuentra que es enfermedades cardiovasculares, cáncer y la violencia. En la parte de cáncer, los diagnósticos se remiten a cáncer
que puede ser evitado, que puede ser prevenible y que es curable. Cáncer de cerviz, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer gástrico, cáncer de pulmón. Todos estos cánceres son evitables si se identifican a tiempo. Actualmente se trabaja en la unificación de conceptos a la hora de valorar los signos de alarma que presentan los pacientes para ser remitidos al especialista en Cali. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias Buga y ya regresamos. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra. Nueva sede propia, Carrera 11, 961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parqueadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venta seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Ebanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Ebanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Ebanistería Lozano, en Buga. Cuando amas lo que haces, das mucho más. Alimentas con amor, cuidas de los tuyos, construyes familia, brindas confianza, siembras valores. Cuando trabajas por los demás, construyes comunidad, fomentas progreso, vives la cultura, compartes con otros y te acercas más. Cuando crece el Valle del Cauca, crecemos todos. 55 años creciendo juntos. Confandi, tu mano amiga. Mes del Comerciante, su mejor vitrina desde noviembre 1 a diciembre 6. Prográmese todos los jueves, seminarios, rueda de negocios, rueda financiera, casos exitosos, feria institucional y jornada de integración. Entrada gratuita, consulte programación en www.ccbuga.org.co. Un programa de la Cámara de Comercio de Buga. Supermercado Calima Río Grande, venta por mayor y detal de pescado, mariscos, carne de res y de cerdo, carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle 8ª esquina, teléfonos 228-0702, 227-0432. El Patio de Licaza Restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de sancocho de gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El Patio de Licaza Restaurante, calle Cuarta 1735, Avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctrica, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Delconte y la EXA. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Modatez, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Modatez, calle séptima número 1280.
Gracias por continuar con nosotros. Inició la instalación del alumbrado navideño en Buga. En los alrededores de la alcaldía, entre otros sitios, los obreros del municipio instalan las luces y figuras navideñas que iluminarán a Buga durante esta temporada decembrina. La magia de la Navidad ya se empezó a sentir en diferentes hogares bugueños y las calles de la ciudad no pueden ser ajenos a esta iniciativa. Por esta razón, desde la Oficina de Ornato y Embellecimiento se coordina la instalación de miles de luces en puntos representativos que serán iluminados a partir del 1 de diciembre. La Alcaldía y el Puente de la Libertad son algunos de ellos. El día de ayer empezamos a instalar lo que es el alumbrado de Guadalajara de Buga. Empezamos con una sorpresa para los bugueños, como es la iluminación del puente La Libertad o puente de la Carrera 12, el cual va a estar iluminado en las noches por luces de colores. Las cascadas que se hicieron nuevas también van a estar iluminadas. Pero la iluminación del puente La Libertad, que consta de reflectores de colores, no será únicamente por la temporada de fin de año. Es de forma permanente. Esto busca darle un realce a este puente histórico para la ciudad señora, como es el puente de la Carrera 12, para que los propios turistas lo puedan admirar y disfrutar en sus noches. El coordinador de la Oficina de Ornato y Embellecimiento indicó que otros sitios de Buga van a ser iluminados. Bueno, este año tenemos la iluminación del puente de la Carrera 16, Fuente Luminosa del Barrio Los Ángeles, Parque El Faro, Parque Simón Bolívar, el Parque de la Carrera 12, Carrera Novena, Puente El Académico, Las Veladoras, Parque La Reina, el Parque La Revolución, Estación del Ferrocarril, Semipeatonales del Centro de la Ciudad, Alcaldía Municipal, Parque de José María Cabal, Estación del Ferrocarril y vamos a tener las novenas que se van a centrar en el Parque de la Revolución. A partir de esta noche se podrá apreciar la iluminación del Puente de la Libertad y desde el 1 de diciembre se encenderán las luces del alumbrado navideño. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias, Buga. Buga será sede del Campeonato Panamericano de Ciclismo, en el que participarán cerca de 400 pedalistas profesionales. Las pruebas de ruta se llevarán a cabo en la ciudad señora, mientras que las pruebas de pista se están realizando en la capital del Valle. Este fin de semana se realizarán en Buga las pruebas de ruta del Campeonato Panamericano de Ciclismo Senior Master. Por ello, hoy se llevó a cabo una reunión con autoridades del municipio en la que se llegó a acuerdos sobre la logística de este evento. Vamos a tener la presencia de 18 países en este gran evento. Vamos en este momentico a tener aquí en Buga tres pruebas de ruta, que son el día viernes, ruta entre Buga, Río Frío, Buga. Vamos a hacer la prueba de contrarreloj individual en la carretera Panorama vía Río Frío. Vamos a tener la prueba, el circuito el día domingo 25 acá, un gran circuito que vamos a hacer por sobre las principales vías de este bello municipio. Nosotros estaremos recibiendo los deportistas el próximo jueves en las horas de la tarde. Los deportistas internacionales estarán alojados en el Hotel Guadalajara y en el Hostal del Regidor y en otros hoteles de la ciudad. Cerca de 400 pedalistas participarán de este campeonato, que la modalidad de pista ya inició en Cali. Aproximadamente estamos contando con unos 480 ciclistas de todos los países, incluido Colombia. Para liderar desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación un acto y un evento lo suficientemente atractivo y significativo para la ciudad, y que luego de concertar y dialogar sobre diferentes temas podamos buscar eventos de impacto comunitario. Serán tres pruebas ciclísticas las que se realizarán en el municipio, una de ruta, otra contrarreloj individual y el circuito. El día viernes vamos a hacer la prueba de ruta, que vamos a salir de aquí del Instituto Municipal de Deportes de Buga, vamos a coger la vía Picapiedra, vamos a ir por la panorama a la glorieta de Río Frío, retornamos y terminamos en Picapiedra. Lástima que la carretera, la vía, y aprovechamos para que el concesionario pues le haga mantenimiento a esta vía, que estamos perdiendo la oportunidad de que este gran evento entre en su final, en la etapa, a Buga, porque la carretera dentro de Buga y Picapiedra está muy mal estado. En la reunión de hoy se acordó realizar un plan de movilidad para el buen desarrollo de las competencias. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias, Buga. Se acabaron los Juegos Nacionales y es tiempo de balance para todas las disciplinas deportivas. Por ello consultamos hoy con el director ejecutivo del INDER, quien nos habló sobre la participación de los bugueños en esos Juegos.
Un total de 19 deportistas participaron en la pasada edición de los Juegos Nacionales, divididos en 10 disciplinas. Ellos obtuvieron 14 medallas, 5 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, siendo el karate, la lucha, la esgrima, el baloncesto y la arquería los deportes en los que más se destacaron los bugueños. El balance es altamente positivo. Participamos en 10 disciplinas deportivas con 19 deportistas de nuestra ciudad. Los resultados son altamente favorables. Tuvimos la oportunidad de tener representación en atletismo, arquería, baloncesto, ciclismo, esgrima, fútbol de salón, karate, levantamiento de pesas, lucha y triatlón. Para el director del INDER, este es un balance muy positivo para el deporte local. Buga es una cantera de deportistas para el departamento. Somos muy fuertes en la disciplina deportiva de esgrima, la disciplina deportiva de lucha, muy fuertes en patinaje, en baloncesto se presenta una muy buena representación. La triatlón es una disciplina que cuenta con muchísimo respaldo de parte de Buga para la Liga Vallecaucana de Triatlón. Entonces, estos deportistas que nos han representado, su punto de preparación ha sido la ciudad de Buga. La mayoría de estos deportistas, aunque ya pertenecen a las ligas vallecaucanas, iniciaron sus disciplinas en el municipio. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hacemos una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Clínica Especializada Cibeles, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle Segunda, número 1233, PBX 228-0008, celular 317-300-9293. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parqueadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior. Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, salas de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia. Carrera 13, calle 26, esquina. Teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Ortocentro, clínica de ortodoncia, lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y maxilofacial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Ortocentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Brilla te premia en esta Navidad, disfrutando desde ya tu cupo Brilla. Anticípate en la compra de tus regalos y regálale a tu familia felicidad en la mejor época del año. Llámanos 018000-528888. Vigilado Superservicios. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes
Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Ferretería Master, la más completa. Calidad y precios. Empresa 100% Vallecaucana. Calle Séptima 1050. Ferretería Master, la más completa, continúa con todas sus promociones. En esta ocasión tiene descuentos significativos en cerámica, en combos sanitarios y también en la línea de herramientas. Yo me encuentro con Luz Elena, quien nos va a explicar qué es lo que está en promoción en la ferretería. Bueno, tenemos promoción de enchapes desde 13.900 pesos, tenemos cerámica desde 45 por 45 a 15.100 pesos, también la nueva colección de cerámica Italia con el 10% de descuento. Bueno, ¿cuáles son las formas de pago que tiene la ferretería Master? Bueno, manejamos todas las tarjetas de crédito, tenemos el sistema de separado, manejamos Credit 1 y Brilla. Por acá los esperamos, no deje de remodelar su casa. En la ferretería Master. Las herramientas también están en promoción aquí en la ferretería Master. Aquí han armado varios combos para que usted se los lleve a muy bajo precio. Miguel, cuéntanos en qué consisten esos combos. Sí, tenemos unas super promociones en la línea Black & Decker y DeWalt desde $109,900 hasta $279,900. Ejemplo, tenemos caladora más lijadora, tenemos sierra circular Black & Decker más taladro y pulidora grande de 9 pulgadas más taladro en la línea Black & Decker desde $109,900 hasta $279,900 y en la línea industrial DeWalt desde $548,900. Bueno, ya saben, esas promociones están hasta agotar existencias en la ferretería Master, que en Buga está ubicada en la calle Séptima número 1050, y usted puede llamar al teléfono 236-3000. Recuerde, la ferretería Master, la más completa. Ferretería Master, la más completa. Calidad y precios. Empresa 100% Vallecaucana. Calle Séptima 1050. ¿Problema de imagen? En Souvenir Marketing tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibuzos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la Carrera Novena 942, Telefax 237-1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co. Cuando amas lo que haces, das mucho más. Alimentas con amor, cuidas de los tuyos, construyes familia, brindas confianza, siembras valores. Cuando trabajas por los demás, construyes comunidad, fomentas progreso, vives la cultura, compartes con otros y te acercas más. Cuando crece el Valle del Cauca, crecemos todos. 55 años creciendo juntos. Con Fandi, tu mano amiga. Ebanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Ebanistería Lozano, se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Ebanistería Lozano, en Buga. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Consta de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TDI. 24 LED DVR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación, por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas, calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga. Es un placer continuar con ustedes. La emisora Fiesta Estéreo le dará la bienvenida a la temporada de fin de año con un concierto en el estadio Hernando Azcárate Martínez. El evento será la oportunidad para realizar el lanzamiento del nuevo estilo de la emisora.
Los oyentes de la emisora Fiesta Estéreo disfrutarán este sábado de un superconcierto con el que se le dará la bienvenida a la temporada de fin de año en Buga. Vamos a tener artistas de la talla como el Charrito Negro, vamos a tener a Johnny Rivera también, a personajes como los de Yolombó, que son unos personajes que hacen una música increíble para fin de año, y son pues invitados especiales, lo mismo Johnny Rivera también, que con un éxito que viene sonando fuertemente, que llama Me lo mochó por infiel, se volvió la canción éxito para estos días. De tal suerte que con estos artistas esperamos de que la gente acuda y participe de este concierto, que va a ser algo sensacional en el Estadio Hernando Azcárate Martínez. Es una motivación que queremos generar en la ciudad para que ellos vengan y hagan sus compras en Buga, lo mismo la Cámara de Comercio. Es básicamente eso, además de generar para todos una expectativa de alegría, de amor. Buga necesita que no tengamos violencia. En el concierto se realizará el lanzamiento del nuevo formato musical de la emisora, que tiene ahora más salsa romántica, vallenato y bachata. La nueva Fiesta Estéreo ha cambiado un poquito el formato. El formato anterior era mucha viejoteca, ahora nos modernizamos un toquecito, le damos mucha prioridad a lo que es la salsa romántica, a la salsa de alcoba, a la salsa rosada. Tenemos lo que es un toque vallenato, música popular, y tenemos un toque tropical, pero al estilo bachata, al estilo merengue. Es la nueva, el nuevo formato que le estamos dando a la emisora a Fiesta en Buga. Fiesta Estéreo es una emisora de la cadena radial RCN que tiene 7 años en Buga y llega a 5 departamentos del suroccidente del país. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Ahora llega Nora Daciel Bedoya con su habitual sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordave5@hotmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, el próximo sábado hay un espectáculo grande aquí en la ciudad de Buga, así que invitación cordial para la ciudadanía que asista al estadio Hernando Azcárate Martínez. Cambiemos de tema. También se prepara Buga. Hay una carrera ciclística, señores. Pero tremendo. Una carrera ciclística Buga, Mediacanoa, Mediacanoa, Buga. Se suponía que era la carrera ciclística. Pues, señores, solamente van a ser Buga, Media Canoa, y yo no sé a dónde se van a quedar porque la carretera definitivamente no tiene padre, no tiene padrino, no tiene nada. Esa carretera Buga, Media Canoa está terminada. Y eso que el presidente dijo y todo el mundo habló que en un no sé cuántos meses ya la carretera iba a ser reparada, señores. Así que la carrera ciclística sale de Buga, más no se sabe para dónde van a ir los ciclistas después, porque no puede devolverse. Definitivamente malísima, malísima la carretera. Y seguimos haciendo votos para que, por favor, alguien se apersone y esa carretera sea reparada en su totalidad. Oiga, otra cosita aquí entre nos. Resulta que hay ciclovía los martes, los jueves, la gente camina todos los días, la gente monta bicicleta, pero señores de Nelar, por favor, la carrera octava por toda la ciclovía está en una total, pero total oscuridad. Así que a ponerse las pilas, porque no solamente es para la gente que hace deporte, sino para la gente que vive en esos sectores, el peligro. Así que necesitamos que se pongan las pilas y pongan las luminarias. Oiga, a propósito, aquí entre nos, ¿saben qué me contaron? Como buen chisme. Pues que el próximo año vence el contrato de Enelar y vence el contrato de Servigenerales. Lo que no sabemos aquí entre nos es quién estará pullando por esos dos contraticos, que como que no son nada, pues que no le pueda uno echar muelita, mijo, porque son bien grandes. Así que, pero ojalá que nos lo vuelvan a dar en el AR. Qué pena con la gente de Enelar, pero definitivamente necesitamos que la ciudad la alumbren, que la ciudad vuelva a ser, tenga el alumbrado que en otra hora tuvo, porque esta Buga parece un farol, pero esos faroles que se están acabando. Cambiemos de tema. Lo que sí nos tiene contentos y felices a los bugueños, y tenemos que sentirnos orgullosos en este momento del Hospital Divino Niño. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque va a ser polo de referencia para los pacientes de cáncer, señor. ¿Esto qué significa? Significa que el hospital va a ser como un intermediario entre el paciente y los hospitales de Cali, los especialistas, los oncólogos, toda la gente, y van a encontrar citas supremamente rápidos, que eso es una cuestión que, mejor dicho, es bendito para la gente que tiene esta clase de enfermedad, porque una cita en Cali se podía demorar hasta 4, 5, hasta 6 meses. Ahora,
lo que está haciendo el Hospital Divino Niño va a acelerar, porque dicen que en menos de 10 días va a tener la cita el paciente con oncólogo, con todos los especialistas, y se le va a prestar una buena atención a estos pacientes, que nos parece excelente, excelente. Señores, yo me despido recordándoles que mi correo es nordave5@hotmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias Buga. Recuerde que usted nos puede ver a través de la página www.bugavision.com. También nos puede seguir en nuestro Facebook, donde nos encuentra como Producciones Gil Televisión. Escríbanos a nuestros correos electrónicos bugavision@hotmail.com y bugavision@gmail.com. O llámenos a nuestro teléfono 228-6382 y visítenos en la carrera 13, número 555, tercer piso. Hasta una próxima emisión.